Tenemos un video especial, pónganle mucha atención, dedicado al comandante Chávez. Vamos con el video y en un ratico regresamos. ¡Vengan conmigo! Esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas semanas, en los últimos días, ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el próximo domingo. Que no se nos quede ni un solo voto patriota por fuera. Todo el mundo a votar por Chávez el 7 de octubre. Todo el mundo a levantarse muy temprano y a votar muy temprano para que al mediodía ya la victoria de Chávez sea incuestionable. Le vamos a dar una paliza a la burguesía. Va a ser una gran victoria, la victoria bolivariana, la victoria popular. Pero eso tenemos que lograrlo con los votos. Desde muy temprano, les repito, el toque de Diana, ¿qué hora es? A las 4, ¿no? A las 3 de la mañana, un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. Gracias a Dios, gracias a ustedes. José Vicente Rangel me entrevistaba hace unos días y hablábamos del tiempo. Bueno, ha pasado un tiempo ya largo en esta batalla. Nosotros venimos de lejos. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra es larga. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro. ¿Quién se siente aquí Guaycaipuro? Todos somos Guaycaipuro. Y su grito de guerra contra el Imperio Español, Ana Karina Rote, de ahí venimos nosotros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar, las hijas de Simón Bolívar. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio, del 19 de abril. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria. ¡Eso somos nosotros, hombres y mujeres de hoy! Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora. Y su grito, tierra y hombres libres. Nosotros somos
los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Siento tu luz y tu aroma en mi piel. La espuma del mar no envidio el vuelo ni el nido al turpial. Siento al Caribe, soy así. ¡Viva Venezuela! Gracias a Dios y gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los muertos y hoy vive la patria joven muchacha, la patria joven muchacho, y por nada del mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a aniquilar a Venezuela. Y eso es lo que está en juego el 7 de octubre. Nos estamos jugando la vida de Venezuela. Está en juego la vida de Venezuela. Y nosotros, o mejor dicho, en nuestras manos no se va a perder la vida de la patria. Estoy completamente seguro. Y sobre todo, en las manos de la juventud venezolana de hoy, no se va a perder el futuro de la patria. Por mi parte, yo seguiré con ustedes. Mi próximo gobierno comienza el lunes 8 de octubre, comienza el próximo gobierno de Chávez. Hemos logrado salvar la patria en los últimos 10 años, digámoslo así. Y hemos echado las bases del futuro. Venezuela era un país hambriento. Hoy ya no hay hambre en Venezuela. Gracias a la revolución, ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna. Los niños, las niñas, la familia venezolana. Pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren, en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad. Pero en los próximos 6 años debemos llevar la miseria a cero en la patria de Bolívar. La gran misión Merkel, por ejemplo, ¿quién no se ha beneficiado aquí de la gran misión Merkel? Barrio adentro, aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó barrio adentro. ¿Ustedes creen que un gobierno del Majunche impulsaría barrio adentro? ¿Impulsaría la misión Merkel? Claro que no. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la misión Vivienda Venezuela? Bueno, en cambio el gobierno de Chávez
va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni una familia sin vivienda digna en Venezuela. Lo mismo pasa con el desempleo, que era de casi 20%, lo hemos bajado a 7%, pero jóvenes venezolanos, cuando termine el próximo gobierno de Chávez, en el 2019, no debe haber ni un desempleado en Venezuela. Pleno empleo. Educación, educación. Hemos creado 22 nuevas universidades en los últimos 10 años en Venezuela. Y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas, a la misión Sucre? Cuando yo llegué al gobierno había como 500.000 jóvenes bachilleres sin cupo en las universidades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria. Salud, vivienda, alimentación, trabajo. ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la patria, lo que está en juego? Es la vida del pueblo lo que está en juego. El futuro lo que está en juego, muchachos, muchachas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes, Chávez no le fallará a la juventud venezolana. Chávez no le fallará al pueblo venezolano. Bueno, compañeros, compañeras, queridas hermanas, queridos hermanos, hemos sido bañados por el agua bendita del cordonazo de San Francisco. Hoy es día de San Francisco, ¿verdad? Francisco, aquel que era rico y entregó toda su riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que lo convirtiera en instrumento de tu paz. Así somos nosotros, como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos de la vida. Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo Redentor. Nos ha caído el agua bendita de San Francisco. Eso es un preludio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre. ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Gana la patria! Nos vemos el 7 de octubre. Allá en las mesas electorales. Allá donde está la foto de Chávez. Vayan allá a votar por la vida. A votar por el futuro. A votar por la patria. A votar por la dignidad. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la revolución! ¡Viva la vida! ¡Viva la alegría! ¡Viva el futuro! ¡Viva Venezuela! Siento tu luz y tu aroma en mi piel. Y el 4 en el corazón.
¡Viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Nos vemos el domingo! ¡Gana Chávez el 7 de octubre!